Aún cuando las discusiones en el debate climático giran alrededor de los gases de efecto invernadero, uno nunca puede descuidar lo que son otros agentes que son contaminantes. Entonces, para un país como el Perú, el debate climático es una oportunidad para demostrarle al país y al mundo que el mundo de hoy se orienta a un mundo que es bajo en carbono, además de pocos efectos contaminantes. Y a esto hay que sumar que hay dos otros debates que se suman al debate climático: el de las estrategias de crecimiento verde, que son estrategias inclusivas, que reconocen el patrimonio natural y que además son de baja contaminación, y a su vez la discusión de los objetivos post-2015, que obviamente tiene un componente ambiental. Creo que el debate climático, estrategia de crecimiento verde más objetivos post-2015, son parte de toda una estrategia en donde obviamente el tema del clima y del aire limpio es un elemento fundamental.